tardes, bienvenidos a otro Almorzando en el 13. Desde Arica a Punta Arenas estamos disfrutando con tres invitados en el estudio porque hay un cuarto invitado que se encuentra en la ciudad de Los Ángeles, el estado de California, Estados Unidos. Él es Ray Bradbury. Y para conversar con Ray Bradbury, uno de los magos de la ciencia ficción, se encuentra con nosotros Elena Aldunate, escritora. Bienvenido, Elena. Hugo Correa, escritor. Gracias, Hugo. E Igor Saavedra, Premio Nacional de Ciencias 1981, y un científico que, según palabras de él, no sabe mucho de ciencia ficción, ¿no? Así es. Así es que queremos invitarlo a usted a disfrutar, a gozar de esta conversación en un esfuerzo de Canal 13 para llegar a Estados Unidos en directo y tener una conversación totalmente natural, fluida, con Ray Bradbury. Muy buenas tardes, señor Bradbury. Estamos desde Chile transmitiendo y comunicándonos con usted. Aquí en Santiago nos acompañan la escritora Elena Aldunate, el profesor universitario, físico y Premio Nacional de Ciencias, Don Igor Saavedra, y el escritor también de ciencia ficción, Hugo Correa. Elena, usted ha sido una gran admiradora de Ray Bradbury, ha escrito y fue la persona que tradujo uno de los cuentos más importantes de Bradbury. Sí, yo no sé si el más importante, pero en el Times salió un cuento que se llamaba The Dragon, o sea, el dragón, y me pareció tan lindo y me dio tanta pena que mis amigos no lo entendieran, los que no sabían inglés, que lo traduje en una forma que fue muy difícil para mí, nunca había hecho el trabajo, pero me parece que quedó lindo, modestia aparte, creo que quedó lindo. Lindo gracias a Bradbury, por supuesto. Sí. Usted ha escuchado, señor Bradbury, que Elena tradujo uno de sus artículos. Un cuento, sí. Un cuento, se, ¿no? Se llamaba El Dragón. El Dragón. El Dragón, sí. ¿Usted lo recuerda, señor Bradbury? Sí, naturalmente. Acaba de ser adaptado para ser presentado en comiquitas, en libritos de historietas. El año próximo van a salir todas mis publicaciones bajo esta forma de historietas. En un cierto sentido es un viaje en el tiempo de estos caballeros medievales buscando un dragón, porque el dragón ha matado a muchas personas, y al final de la historia el dragón aparece soplando fuego y los rechaza, los empuja, pasa, y a medida que pasa se dan cuenta que es una locomotora, o sea que el dragón no es tal cosa como un dragón, sino es locomotora con fuego, grandes ruedas, luces, y los caballeros medievales han resultado muertos por su lucha contra esta locomotora, o sea, con una diferencia de tiempo de 500 años. Muy divertido verlo y leerlo. ¿Qué le parece, Elena, que este recuerdo que se ha hecho Ray Bradbury? Me parece lindo, fantástico. Lo lindo es que el cambio de tiempo, o sea, el medioevo y la edad moderna. Eso es maravilloso, cómo lo trata él, es fantástico. Porque todo el misterio del medioevo y toda la cosa cuando le dice, "Did you see it, Joe? It was a nightmare." O sea, nada que ver, ¿eh? Una cosa con otra. Y eso es lo lindo. De repente, ¡cha!, se corta el cuento en dos. Vamos a traducir que lo viste, Joe, era una pesadilla, ¿no? Claro. Eso era lo que usted estaba diciendo. Eso, claro. Igual debe ser un poco complicado, ¿no? Estar en el trabajo de la ciencia exacta, buscando un camino lógico y de repente encontrarse con estas ventanas al futuro o a otras dimensiones. ¿Cómo lo percibe usted como científico? Bueno, en primer lugar yo pienso que hay algo de ciencia ficción en este hecho de estar hablando con un escritor famoso en Estados Unidos, John Bradbury, con una conversación en que no podemos ver las caras, aunque no esté el presente. Pienso que hace no demasiado tiempo, eso era absolutamente imposible de concebir. Pero pienso que eso es posible porque hubo científicos que imaginaron que se podía hacer. El primero que pensó en términos de satélites artificiales de una manera relativamente técnica fue Newton, en su libro Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, hace poco más de 300 años. Él describió cómo colocar un satélite en órbita, que se puede calcular con matemáticas relativamente elementales. Y en ese tiempo, naturalmente, el problema era un problema técnico, que se resolvió ahora. Pero eso permite esta especie de ciencia ficción que se está conversando con alguien en otro lugar del mundo, y mirándose las caras. Quien está opinando, señor Bradbury, es don Igor Saavedra, el profesor universitario, y quiero saber si hay algún comentario respecto a esta idea del profesor Saavedra por parte suya. Por supuesto.
De hecho, usted planteó una pregunta al inicio del programa, tratar de explicar lo que es la ciencia ficción. Encontré la respuesta precisa en un poema de William Butler Yeats, cuya última línea de la visita a Bizancio decía lo que es pasado, presente o lo que será. Lo que es pasado, que está pasando o que será. Todas las ideas que van desde las cavernas hace 50.000 años, cuando los cavernarios soñaban con el fuego. La ciencia ficción es el sueño respecto a lo factible, a lo posible. Y así se va creando el hecho ciencia y se van desarrollando nuevos conjuntos de problemas. Hace 50 o 100.000 años tenían el problema del fuego. ¿Cómo resolverlo? ¿Cómo hacer un fuego? ¿Cómo mantenerlo? Puesto que tenían frío. Finalmente encontraron la forma de hacerlo. El sueño de la ciencia ficción que estaba pintado en las paredes de las cavernas, en la superficie de las mismas, era el de resolver problemas, cómo cazar un venado o cómo cazar un mamut, cómo cocinarlo. Es todo un movimiento de ideas a través de la historia hacia nuestro tiempo y de ahí hacia el futuro. La ciencia ficción pues está ante nosotros. Y en la última semana hemos tenido un magnífico ejemplo, por supuesto, de la ciencia ficción que se convirtió en ciencia hecho. La Unión Soviética se ha desintegrado debido al impacto de los sueños de ciencia ficción que se convirtieron en la realidad a través de la televisión, la radio, los facsímiles, los teléfonos, todos los medios de información respecto al bien y el mal, y no hay forma de escapar en última instancia. Así que este bombardeo de información, pues, a partir del cual no pudieron huir los soviéticos, hizo que se desintegraran en última instancia. Se tiene, pues, una enorme novela de ciencia ficción que se ha presentado en los últimos 10 días con Gorbachev, Yeltsin y los demás personajes. Es la historia que tenemos ante nosotros y que aún no hemos sabido etiquetar. Yo tenía aquí también una persona, tengo una persona, porque esto de la ciencia ficción uno no sabe cuándo es presente o es futuro, que en algún minuto lo conoció a usted y intercambiaron sus ideas. Es un escritor de ciencia ficción, Hugo Correa. Hugo, su amigo Ray Bradbury. Buenas tardes, Ray. La última vez que conversamos, que fue también a través de WorldNet y por intermedio de la Embajada de los Estados Unidos, hubo algo que usted planteó que me dejó bastante sorprendido. Es que estaba escribiendo óperas. Por supuesto, usted estaba escribiendo los textos. Tenía un compositor neoyorquino, me parece, que le estaba haciendo la música. Eran tres títulos, me parece. Leviatán, 1999. Moby Dick, en el espacio exterior. Y creo que una ópera sobre Fahrenheit 451. Una de estas óperas estaba por estrenarse en ese momento. Me parece que a fines del año pasado. Me gustaría mucho que usted nos pudiera dar algunos antecedentes. ¿Cuál fue la acogida que ha tenido esta ópera, si es que se estrenó o si todavía está pendiente? Bueno, el Fahrenheit 451 fue presentada en Fort Wayne, Indiana, hace dos años y fue un éxito. Y espero presentarla en el Festival de Spoleto el próximo año en Italia. La otra ópera, Leviatán 1999, no se ha terminado aún y estoy trabajando en un tercer musical que no es una ópera, pero se acerca mucho, que es Damn Line One, con Jimmy Whip, que es el compositor. A mí me ha interesado mucho la música desde que era un niño y me ha interesado la ópera desde que tenía como 20 años. Es uno de esos campos que no he conquistado aún, que estoy todavía aprendiendo. Y me fascina y espero a la larga llevar Fahrenheit 451 a Checoslovaquia, a Praga, porque es una sociedad muy orientada hacia la ciencia ficción como lo han sido los soviéticos. Los escritores de ciencia ficción en esos países son muy populares. Así que espero que quizás el próximo año pueda viajar a Praga. Bueno, Dandelion Wine es una obra de Bradbury que usaron los astronautas cuando alunizaron en este satélite natural nuestro. En un cráter pusieron Dandelion Crater en honor a la obra de Bradbury. Elena, usted que ha seguido tan de cerca a Bradbury en su creación, ¿puede notar alguna evolución
lógica, que tenga una línea racional, o es tan imprevisible Bradbury, que va desde las óperas a las tours por Walt Disney World, o ayuda en una feria internacional como la del año 63 en Nueva York? Yo diría que para mí lo lindo que tiene Bradbury, lo fabuloso que tiene él, es que siempre él tiene una, dentro de toda su obra tiene poesía. Mi padre, que fue premio nacional, decía que el escritor que no es poeta, no es escritor. Y Bradbury es poeta en toda la gama de todas sus obras. Para mí eso es lo que me fascina, esa poesía alegre, triste, trágica, pero siempre poesía que tiene él. Es realmente maravilloso. Bueno, la palabra poesía, su raíz etimológica es creatividad, ¿no? Eso. Así es que en toda poesía hay una base creativa muy importante. A mí me impresiona, señor Bradbury, que usted tenga un afán tan grande como Frank Sinatra o Rod Stewart. Usted sí. Realmente tiene toda la obra leída de Bradbury. Sí. ¿Qué le parece que aquí en Chile tenga esta afán tan buena moza? Do you get me? Yo quería cambiar el mundo de la mejor forma posible. No me gustan tanto ser un reformador. Schweitzer lo dijo bien hace algunos años. Haga usted algo y alguien quizá lo imitará. Así pues, al escribir una buena poesía o una buena obra de teatro, las personas se entusiasman. Su adrenalina empieza a fluir. Cuando ve uno una buena película, quiere uno leer, quiere uno pintar, quiere uno actuar y cantar. Así que lo que quiero hacer es divertirme mucho, incluso cuando se trata de temas serios como Fahrenheit, que es un tema bastante serio. Sin embargo, es una aventura. Y así comunico mi amor a través de los libros. Lo escribí en el sótano de la UCLA hace 40 años. Y me encontré una sala en donde podía ponerme a trabajar, a mecanografiar el tiempo que deseaba. Gasté $9.90 en monedas para echar a funcionar la máquina de escribir. Y poco a poco iba yo también a la biblioteca, leía yo los libros y así les fui cogiendo más amor. Mi amor a los libros es enorme, y si puedo transmitir el amor que siento, con eso siento haber logrado algo. No quiero ser un maestro que imponga las cosas. Quiero que las personas se unan a mí en cualquiera que sea la acción que yo propongo. La poesía me ha instruido mucho. Llevo obras de Shakespeare conmigo por doquiera, de George Bernard Shaw, porque son el tipo de poeta intelectual. Es un escritor magnífico de la lengua. Y aprendo de haiku también y de los grandes poetas, lo cual me permite hacer novelas para la pantalla muy adecuadas, con metáforas visuales, que si se integran de manera adecuada se tiene una magnífica película. Maybe you didn't get the question I was asking, Mr. Bradbury, but here we have Elena Aldunate, that is really a fan of your work. I was comparing yourself to Frank Sinatra or Rod Stewart. Le estoy diciendo al señor Bradbury que no pescó esa última parte de la observación, que él tiene tanta popularidad en este lugar del mundo como un cantante pop, quizás, y eso está demostrado en esta mesa. Igor Saavedra, cuéntame, la poesía, ¿usted la encuentra a diario en su investigación? Oh, seguro. Yo creo que la ciencia tiene una raíz estética. La ciencia es una búsqueda de un orden en la naturaleza. Y el orden, en último término, es belleza. Y uno descubre, sobre todo cuando trabaja, por ejemplo, en el campo de la materia inanimada, que es mi mundo, el mundo de las partículas básicas que componen la materia, uno encuentra una ordenación, una simetría, a veces rota ligeramente, pero que tiene una razón de ser, si deja de ser una simetría perfecta. Y eso tiene un atractivo estético poderoso. Yo diría que uno de los motores de hacer ciencia es esta cosa estética. Hay una curiosidad intelectual, hay una serie de otros motivos, pero la belleza, la búsqueda de belleza, expresada a través de este orden subyacente en la materia, es una de las motivaciones. Y eso naturalmente lo junta uno con el arte. Y supongo que ahí hay una ecuación personal. Y en mi caso particular, la poesía juega un rol muy importante. Desde luego, cuando yo tuve que elegir una profesión, en definitiva, yo empecé estudiando ingeniería en la Universidad de Chile,
mi vocación iba por el lado de la literatura y no por el lado de la ingeniería. Llegué un poco por accidente a la escuela de ingeniería, pero siempre seguí cercano a la literatura. Y encuentro en algún tipo de poesía, por ejemplo la poesía de T.S. Eliot, mucha similaridad con lo que uno hace hoy día en ciencia, el modo de pensar, ciertas resonancias estéticas que carga la ciencia están ahí en la poesía de Eliot. Quien estaba comentando esto con usted, señor Bradbury, es Igor Saavedra, profesor universitario, como le había dicho antes. Y a lo mejor usted recuerda este libro publicado en 1947, y en este libro usted lo introduce con una poesía de Walt Whitman. El título es I Sing the Body Electric. ¿Usted podría hacer alguna acotación sobre el nivel estético de la ciencia, como decía el profesor Saavedra, y esta aproximación que usted hace con Walt Whitman a través de I Sing the Body Electric? Bueno, sí, porque la historia de la humanidad es magia que se convierte en ciencia y siguen entrecruzándose tanto que no sabemos cuánto. Tenemos un elemento que colocamos dentro del sistema de las personas, pero no sabemos cómo funciona. Podemos describir algunas funciones del cuerpo, pero no sabemos por qué sucede. Todo sigue siendo magia. Parte de la ciencia siempre seguirá siendo misterio hasta el fin de los tiempos. No sabemos qué es la gravedad, no sabemos por qué el sol quema en la forma en que lo hace, no sabemos nada sobre la creación del universo, estamos adivinando. Así que es una mezcla de lo místico, de lo mágico y de lo científico para tomar ventaja y beneficiarnos de nuestros conocimientos y sobrevivir. Y el papel que desempeñan los poetas en todo esto es ser un portavoz para los científicos. Conozco muchísima gente que trabaja en Caltech y en el laboratorio de propulsión, motores a propulsión, y ellos pueden describir sus funciones en metáforas. Aunque no sepan expresarlas en metáforas, sus acciones hablan por ellos. Pero también se necesita alguien que llegue y plantee interrogantes como ¿qué estamos haciendo? ¿Quiénes somos? Entonces, yo me atrevería a decir la siguiente metáfora. Nosotros somos los carpinteros de una increíble catedral que es el espacio. Parece una empresa tecnológica y de hecho lo es, pero ¿por qué lo estamos haciendo? Eso de ir al espacio sideral. Para sobrevivir, no vamos a quedarnos aquí. Este es simplemente donde crecen las semillas, pero vamos a seguir hacia otros mundos y llegaremos un día a Marte y lloraremos de la emoción. Así que es una excursión poética, religiosa, porque nos estamos relacionando con el universo, tratando de determinar qué es lo que hacemos aquí. Claro, lo que estamos haciendo aquí es aprovechar ese don que se nos ha dado de poder disfrutar de la vida. Y cualquier cosa que yo haya podido dar para que ustedes se despierten en la mañana y hagan lo obvio. Por ejemplo, estuve en Roma hace unas semanas atrás, me desperté a las 5 de la mañana, miré por la ventana y había un solo taxista en la plaza y dije, Dios mío, me vestí rápidamente, me monté en el taxista y le pedí que me llevara a la plaza San Pedro. Y llegué allí a las 5:30 cuando estaba saliendo el sol, pintando todas las columnas del arco de columnas del Bernini, y yo era Roma, yo estaba solo en esa plaza. Y es justamente de eso de lo que se trata. Estamos solos en el universo, aunque haya millones de nosotros, y sentimos nuestra soledad y sabemos que si no somos cuidadosos, no solo viviremos en la Tierra, sino que moriremos en la Tierra. No basta, hay que ir a la Luna, a Marte y más allá. Y eso significa religión, relacionarse uno con el universo. Eso es lo que quiere decir, ni más ni menos. ¿Cuál fue la pregunta, por cierto? Usted se sentía solo en Roma, en la Plaza San Pedro, pero inconscientemente estaba al lado de Bramante, de Miguel Ángel, de Rafael Sanzio, y yo estoy muy acompañado aquí en Chile, a horas de distancia en jet, pero a segundos, a fracciones de segundo en pensamiento, con Elena Aldunate, con Hugo Correa e Igor Saavedra. And I would like you to join us and ask some questions to your friends here in this Almorzando en el 13 from Chile. Le ruego al señor Bradbury que nos haga preguntas también, porque esto no es una entrevista, es una conversación. Me gustaría
hacer la siguiente pregunta. ¿Cuántos de ustedes han reconocido los aspectos de ciencia ficción que tenemos ante nosotros de continuo? Por ejemplo, hace 40 años, una obra musical, Singing in the Rain, con Gene Kelly, surgió. ¿Sabían ustedes que esa iba a ser una obra de ciencia ficción? Porque representó la aplicación del sonido al teatro. Primero teníamos películas sin sonido y después la teníamos con sonido. Esto es ciencia ficción en la vida, que permite cambiar el mundo. Y estamos viendo lo mismo ahora con los videocintas o videocassettes, que revolucionan la política, destruyen las redes televisivas, revolucionan la industria fílmica, se cambia incluso el sistema a nivel de los banqueros. Los jóvenes productores de cine hoy en día irán directamente al público preguntándoles qué quieren que filmemos para ustedes, mándenos $10. Y cuando miles de personas manden sus $10, financiarán directamente la película, eliminando a los banqueros y a los intermediarios. Así se tendrá toda una nueva creatividad fílmica. ¿Cómo reaccionan ustedes ante esa idea? ¿Qué les parece? Elena, ¿cómo reacciona usted frente a esa idea? Yo lo hallo maravilloso porque yo voy a decir algo que no tiene mucho que ver con esto, pero en el fondo tiene. Hace muchos años atrás mi padre conoció a Fred Hoyle y le preguntó: profesor, ¿qué opina usted de los escritores de ciencia ficción? ¿Usted cree que en realidad es ficción? Y Fred Hoyle le dijo: profesor, todo lo que el hombre imagina va a ser. Porque el hombre dentro de su mente tiene el futuro, tiene el pasado y tiene todo lo que puede el hombre captar con su mente. Y yo creo que eso es lo que él hace, que es maravilloso. O sea que el escritor de ciencia ficción, el escritor en general, el artista en general, está avanzando en el futuro lo que el hombre va a hacer. Y el hombre no puede imaginar lo que no va a hacer porque no está dentro de su mente. Eso me parece fantástico. Pero Hugo ha imaginado este hombre que puede llegar a ser en Los Altísimos una de sus obras. ¿Concuerda? ¿Tiene alguna posición discrepante? ¿Cómo ve la opinión de Bradbury? Bueno, él, yo encontré que fue bastante audaz al plantear la ciencia ficción en ópera, por ejemplo, y en teatro, porque precisamente una de las críticas que se le hacía a la ciencia ficción en estos géneros literarios, tanto en la ópera como en el teatro, es la falta de vivencias. Si uno ponía, por ejemplo, en escena una llegada a Marte, la gente no podía imaginarlo. Eso estaba bien para verlo, por supuesto, en una película, pero la falta de vivencias era contra estos géneros nuevos, ¿no? O sea, la ópera misma o el teatro. Pero evidentemente que ahora las vivencias existen. Ahora, si se habla de un viaje a la luna, ya el viaje a la luna se hizo. Todas esas cosas que antes realmente solo cabía en la imaginación, en la actualidad ya son reales. Y además, más especialmente en los Estados Unidos, en Japón, en los países muy desarrollados, se vive indudablemente en un contexto mucho más de ciencia ficción que nosotros mismos. Existen en todos los países actuales casas ya inteligentes, aparte de los edificios inteligentes que dicen, casas inteligentes que preparan la ducha, pueden preparar la comida, pueden preparar el desayuno, despiertan a su morador para que no llegue atrasado y siga durmiendo. Bueno, hay una serie de cosas que ya fueron en una época solamente un, ¿cómo se llama?, producto de la imaginación, que ahora es la realidad. En cuanto a la posibilidad de que de la búsqueda de la vida inteligente en otros planetas, o sea, la búsqueda de otros planetas habitados, es una cosa que recién está comenzando, así que todavía eso debe chocar mucho una ópera en que aparecieran, por ejemplo, seres de otros mundos, porque indudablemente todavía no existe ninguna posibilidad. Recién tengo entendido que se está proyectando, se está proponiendo en los Estados Unidos un plan para la búsqueda de vida inteligente en el universo. Y frente a eso, uno de los senadores que estaba encargado del proyecto dice, me parece una gran ambición buscar la vida inteligente en otros mundos cuando es tan difícil encontrarla aquí en Washington. ¿Eh? Entonces, es un hecho de que esa audacia que ha tenido Bradbury de plantear la ciencia ficción en otros géneros literarios, me parece a mí que es de las cosas destacables dentro de su literatura. El señor Bradbury se refería a Just Singing in the Rain. Nosotros estamos con un sunny day aquí, un día soleado en Santiago de Chile, transmitiendo Almorzando en el 13 desde Arica a Punta Arenas, pasando por Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Nos acompañan en la mesa, aparte del señor Bradbury,
Elena Aldunate, escritora, Hugo Correa, escritor, y el científico y profesor universitario Igor Saavedra. Vamos a hacer seguramente en unos segundos más una pequeña interrupción del programa para seguir conversando con el señor Bradbury. De todas maneras, en un minuto más seguimos con Just Singing in the Rain. Noche de Gigantes, este sábado desde las 21:30, junto a Don Francisco, disfrute del humor de Pepe Corbata. ¿Por qué a las nueras le dicen nuera? Porque siempre la suegra dice nuera lo que yo quería para mi hijo. Las inolvidables canciones de Trini López. I like to be in America. Okay, by me in America. Everything. Las nuevas canciones de Kiara. Un ángel, necesito un ángel que me devuelva la vida. Que vivo. La gracia de Laura Kerry, protagonista de la película Lambada. El talento y la simpatía de José Feliciano. Voy a entrenar gente guía para perros ciegos. Y pienso en ti, mi fórmula de amor. Y pienso en ti. Conozca a un profesional del peligro. Es verdad que una de las características principales que le piden a los dobles de las películas que tengan la cabeza dura. Tu noche de gigantes, este sábado desde las 21:30. La Escuela Abierta de Educación de Tránsito de Carabineros informa: en fiestas patrias, conduzca con cuidado. Y si ha ingerido alcohol, no conduzca. Como peatón, si ha bebido, no transite por calles y caminos. Busque un medio de transporte alternativo más seguro. Páselo bien, pero cuídese bien. Queremos que no ocurran las tristes circunstancias del año 1990, en que desde el 14 al 19 de septiembre se originaron 648 accidentes, los que dejaron una secuela de 51 muertos, 514 lesionados y 281 vehículos dañados. Carabineros de Chile se preocupa por usted. Contacto con Cecilia Bolocco. Esta semana inicia una nueva vida. Deja su trabajo en la CNN en Atlanta para mudarse a Miami. Conozca su hogar, sus confesiones matrimoniales y las interrogantes de esa nueva etapa. No voy a poder estar cerca, tan cerca como me gustaría de Michael. En Arizona, estos científicos se encerrarán durante 2 años en esta burbuja de cristal para probar que es posible la vida en otros planetas. A pocos días de cerrarse la puerta que los separará del mundo, ingrese a este embrión de una colonia espacial. Como todas las semanas, haga contacto con el mundo. Este miércoles a las 21:30 horas con la conducción de Mercedes Ducci. Contacto, en la Corporación de Televisión de la Universidad Católica. La confortástica promoción rinde más que nunca. Ya empezó a regalar todos los días un video cada 3 horas y un auto a la semana. Siga participando y no se pierda los sorteos todos los días en este canal a las 3, a las 6 y a las 9. Porque siempre regala más. Conviene tener confort. Ray Bradbury en Los Ángeles, California, estaba haciéndonos una pregunta amplia a los comensales de este Almorzando en el 13. Igor Saavedra estaba por contestar lo que significaba este continuum, que tengo entendido que en la física es uno de los problemas irresolutos. No sé, digamos un problema pendiente, pero antes yo quiero tocar esta idea de ciencia ficción que señalaba John Bradbury. Los ejemplos que él da, lo que pasó recién en la Unión Soviética, más que ciencia ficción,
yo diría, es tecnología ficción, que es distinto. La ciencia es búsqueda de conocimiento, tecnología es aplicación de ese conocimiento. Lo que cambió la situación política en la Unión Soviética fue un conjunto de antecedentes, uno de los cuales sin duda fue la información que el señor Bradbury estaba señalando. Y eso es tecnología. Y yo tengo la impresión de que mucho de lo que se hace cuando se habla de ciencia ficción es más bien tecnología. Y creo que el género con más propiedad debería llamarse tecnología ficción que ciencia ficción. Me gustaría saber cómo reacciona el señor Bradbury a eso. Señor Bradbury, el señor Saavedra hace esta precisión respecto a ciencia ficción o tecnología ficción. ¿Por qué no lo discutimos un poco en este diálogo entre Estados Unidos y Chile? Me parece que es lo mismo, tecnología o ciencia ficción. Hay que soñar en algo antes de poderlo construir. La ciencia ficción, pues, se antepone a cualquier ciencia. Cualquier buen científico viene antes de cualquier buen escritor de ciencia ficción en los años. El doctor Salk tuvo que soñar en curar a través de una vacuna. Eso es un sueño a base de ciencia ficción, pero luego se empieza a experimentar y finalmente llegamos al día en el que se elabora la vacuna y se salva a la humanidad. Así que no debe haber una confusión. La ciencia ficción es el sueño en aquellas ficciones que nos permiten inventar una ciencia y después se convierte en ciencia hecho, en tecnología. Así que siempre y cuando se pueda describir en esos términos no debería haber confusión alguna. Profesor Saavedra, ¿por qué no hacemos una precisión y aprovechamos de light up this fire? Animemos este programa discutiendo con Ray Bradbury. Yo pienso que es conveniente separar las dos cosas. Sobre todo en un país en vías de desarrollo, como el caso de Chile, la cosa aplicada, eso sí se reconoce como una cosa válida. La tecnología sirve, la ciencia no necesariamente sirve. ¿Por qué? Porque la ciencia tiene que ver con creación de conocimiento y no con aplicación. La tecnología es esa aplicación de conocimiento y eso se nota de manera directa, mejora la calidad de vida de modo directo. Pero sin la ciencia previa no puede existir esa tecnología hoy día. De manera que reforzar esta diferencia como yo lo hacía es un poco abogar por la necesidad de la ciencia, que es lo que el señor Bradbury estaba diciendo. Yo estoy de acuerdo en la importancia de la ciencia, por cierto, es mi oficio. Pero creo que es bueno distinguir ciencia por una parte y tecnología por otra. ¿Algún comentario especial, señor Bradbury? Lo noto poco nervioso, con las manos tranquilas, así es que creo que no le inquieta mucho esta diferencia. No, solo que creo que es un problema de semántica. Les voy a dar un buen ejemplo. No podíamos hace 30 años ir a la Luna. ¿Por qué? Porque no teníamos modo de regresar. No ha inventado el escudo térmico. Pensábamos que no era posible inventar un material que no se quemara. Y cuando finalmente se resolvió ese problema y tuvimos el escudo térmico, pudimos ir a la Luna y regresar. Entonces, hubo el sueño, había que soñar de encontrar una solución, ese es el sueño, se resuelve, se convierte en una tecnología y podemos ir a la Luna. Pero quiero hacer un comentario adicional que realmente me interesa muchísimo respecto al futuro. Hace 70 años atrás habían pocos medios de comunicación. Cuando yo tenía 2 años surgió la radio, después surgió la televisión cuando yo tenía 40 años más o menos. Y ahora tenemos las cintas de video que solo tienen como 11 años de vida. Y ha comenzado a tener un gran efecto e impacto sobre nuestro país, lo tendrá sobre otros. Pero lo divertido, lo entretenido para mí es imaginar qué va a suceder con las campañas políticas en los próximos 10 años. La próxima campaña presidencial probablemente tenga lugar no en las cadenas de televisión, sino por cintas de video. Y millones de estas cintas de video van a ser enviadas por los políticos al electorado. Los republicanos harán un grupo de cintas, los demócratas otro, y entonces entre vecinos nos las pasaremos y nos las prestaremos. Y ahí sí que va a haber un buen proceso democrático, porque si 4 años más tarde no han cumplido con lo que habían prometido en esa cinta de video, diremos mentiroso, sinvergüenza. O sea que el proceso democrático está llegando cada vez en mayor medida a las manos del pueblo gracias a todas estas máquinas y estas tecnologías.
y el efecto de todo esto va a ser aumentar, mejorar la libertad del individuo en todos los países, porque no va a haber modo de escapar de la cinta de video. Bueno, usted mencionaba algunos partidos políticos como los republicanos y los demócratas. Aquí en Latinoamérica tenemos varios más que podemos mandarle unas cintas para ver si les cambiamos algo su perspectiva frente a la realidad latinoamericana. Y refiriéndome a la realidad latinoamericana, me imagino que un escritor de ciencia ficción como usted, que ha escrito cerca de 500 obras, habrá leído algo de Cortázar, Julio Cortázar, o de García Márquez, o de la chilena Isabel Allende. Ellos han tenido un estilo que se define como realismo mágico. Es un lenguaje y una concepción distinta de la realidad que no se le llama ciencia ficción, sin embargo ha invadido el mundo con esta magia poética que viene desde el sur del continente americano. ¿Sabe usted algo de ello o si no, se lo imagina? Marquez recently. Sí, efectivamente, reconozco en su estilo y en su enfoque el tipo de cosa que vemos precisamente en mi novela sobre el diente de león. Las cosas a veces son mayores que la vida misma, quedan mejor enfocadas. El uso de las metáforas, por ejemplo, en el caso de Gabriel García Márquez. Esto se aparta de otros escritores más realistas que son muy aburridos. Cualquier persona que me diga que una persona entró al salón, se sentó, encendió un cigarrillo y se asomó por la ventana, me pone a dormir de inmediato. Cuando yo hago una obra teatral, utilizo el realismo mágico. Cuando la mujer entra a la cocina y abre la llave del agua, lo que sale en el caso de mis obras no es agua, es vino. Y creo que esto aparece también en Gabriel García Márquez, en donde siempre sale vino de sus llaves de agua. Bueno, para que usted no se duerma, cuando yo abra mi lapicera va a salir Elena Aldunarte. Elena. Bueno, yo estaba pensando, usted sabe que la imaginación es la base, ¿no? Yo estaba pensando en algo muy, muy atrás. Como decía, yo creo que la ciencia, es decir, lo que estábamos hablando ahora, o sea, lo que está pasando ahora, comenzó cuando ese hombre de la caverna, ¿no?, levantó los ojos y miró las estrellas y dijo, ¿qué será eso? Ahí empezó, yo creo, la ciencia ficción, la ciencia, empezó todo el saber del hombre, toda la búsqueda del hombre. Eso es lo maravilloso. Que el hombre, es decir, él decía que hay que ser realista, ¿no es cierto? O sea, la realización a la imaginación. Sin la imaginación no existe la realización, y sin la realización no se puede dar al futuro lo que imaginaron. O sea, si nuestros primeros padres hubieran imaginado sin la realización, no tendríamos idea nosotros lo que habría pasado. Entonces lo lindo es eso, que el hombre, el niño, porque en el fondo yo creo, es muy particular, el ser humano pasa por todas las etapas desde el comienzo hasta ahora, ¿no es cierto? El niño de 3 años es un hombre de Neandertal. Y ese niño debe mirar las estrellas, y si no hay nadie para que le diga lo que es, el niño debe en su cabeza dar vuelta a esta cosa. Entonces, eso es lo lindo, que el hombre lleva ya en sí todo este avance hacia el futuro. Eso es lo maravilloso. Entonces, esa es la imaginación. Y el escritor, como trabaja con la imaginación, es el primero que da la pauta hacia lo que viene. Y el científico es el que dice sí. Esto es y esto no es. ¿Usted piensa lo mismo, Hugo? Sí, pienso realmente que la inquietud, que es la primera, ¿cómo se llama?, lo que conduce realmente a resolver problemas, a plantearse problemas, ha estado siempre presente en el hombre, desde el primer momento, ¿no? Pero es evidente, por otro lado, que también el hombre, desde el punto de vista, es decir, la condición humana aparentemente no ha mejorado, o sea, el ser humano, el cromañón y nosotros, seríamos más o menos parecidos, como decía alguien, que la civilización y barbarie están separadas solo por una delgada capa de policía. O sea, es evidente que hay incluso una novela de ciencia ficción de William Golding que se llama Lord of the Fly, o sea, el señor de las moscas, que plantea ese problema de unos niños de un college británico, que la educación inglesa es la más acreditada en el mundo, sobre todo para los niños, que caen en un avión en una isla que han abandonado y comienza la regresión rápidamente, a pesar de haber tenido ellos una educación tan sólida, se convierten en pequeños salvajes, comienzan a adorar determinadas figuras como una cabeza de puerco, por ejemplo. Todas esas cosas
estarían realmente demostrando cierta fragilidad en esta aparente, en este gran progreso que se ha logrado en los últimos años. O sea, yo en ese sentido tengo mis dudas. Señor Bradbury, aquí hay dos grandes temas, evolución y estructura, sociedad, en fin, futuro. ¿Qué comentarios le merece el pensamiento de Elena Aldunate y de Hugo Correa? Bueno, es una lucha continua para todos nosotros el seguir siendo humanos. Los modales son la fuente de todo. La guerra son malos modales. África tiene problemas múltiples y muchas naciones con malos modales porque están simplemente entregadas a aniquilarse los unos a los otros. Es un proceso difícil, doloroso. Hay muchos países que ya lo están llevando adelante y en mis próximos 20 años de vida lo que yo espero es cambiar a las ciudades estadounidenses para que vuelvan a ser humanas. Yo he sido responsable como consultor para la creación de 3 centros comerciales en California, el Horton Plaza y otros más. Y estos son 7 sitios para que la gente vaya allí y vuelva a convertirse en lo que son seres humanos. Porque cada vez hay mayor violencia y si se logra crear un ambiente donde los seres humanos puedan ser y actuar como humanos, estaremos ayudando al progreso de la humanidad. Hay ciudades en los Estados Unidos como la ciudad donde yo nací, donde no hay necesidad de remodelarlas o de reconstruir estas ciudades, porque tan pronto como uno construye 40 restaurantes y todos abren la misma noche, todo cambia, la gente viene, la gente camina, compra, se sienten seguras. Así que no solamente yo estoy escribiendo sobre el futuro, sino que tengo toda la intención de cambiar ese futuro. Disney, Walt Disney fue el gran maestro de esto. Ahí tenemos a Disney World, Epcot Center, ahí es a donde la gente va y salen de esa caparazón donde la parte humana de ellos permanece encerrada, permanece aprisionada. Así que nuestras ciudades tienen que ser totalmente reconstruidas. Esto me encanta, me gusta el desafío, no me deprime, se puede hacer y se hará. Estamos conversando con Ray Bradbury, está en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Nosotros estamos llegando con Almorzando en el 13 desde Chile, lo tenemos a él sentado en nuestra mesa, aún a esa distancia, y conversando entre Arica y Punta Arenas. El señor Bradbury nos ha contado que no solamente escribe, no solamente hace poesía, no solamente se dedica a crear óperas y algunos films, también hace arquitectura. Ahora que está usted en Los Ángeles, ¿no cree que es arquitectura ficción lo que plantea en sus nuevos centros comerciales? ¿Realmente en Los Ángeles podrá alguna vez el hombre sentirse hombre porque es una de las ciudades más complicadas de vivir en el mundo? Sí, ya nos encontramos en un proceso tal. Hay varias áreas que se están tornando más humanas. Hollywood tiene que ser reconstruido del todo. Hemos permitido que se destruya. La zona del centro de Los Ángeles confronta muchos problemas. Me gustaría mucho ver que Los Ángeles y su centro se convirtieran en lo que son las mejores zonas de la Ciudad de México. De hecho, ya se ve ahora como si fuera la Ciudad de México, poniendo adoquines en las aceras, con una influencia de la arquitectura hispana y colonial, conectando así a esta ciudad con el pequeño Tokio y el barrio chino. De tal manera que las personas vengan, se mezclen unos con otros y vean la variedad que ofrece la vida y las distintas nacionalidades que son, por cierto, muy ricas en Los Ángeles. Todo esto se tiene que hacer en el transcurso de los próximos 20 años para que la ciudad sea segura para todos los que la habitamos. La preocupación suya, Igor, no solamente termina en la ciencia. Usted ha participado en algunas campañas por recuperar nuestra ciudad. Es un científico que ha saltado desde la universidad a la ciudad, igual como este escritor, también se preocupa, en último término, por la calidad de vida del hombre.
¿Qué visión tiene usted como científico, ayudado por esta percepción del señor Bradbury, sobre el futuro de la calidad de vida del hombre? Yo pienso que hay grandes perspectivas de mejorar la calidad de vida de los seres humanos, pero eso pasa por tener visiones distintas del desarrollo de las que tenemos hoy día. En la medida que se insista en que el desarrollo de un país es una cuestión esencialmente económica, y que la mejor o peor calidad de vida se mide en índices de cuántos dólares por habitante tiene el país, yo creo que no se mejora la calidad de vida. La calidad de vida es un problema complejo, que tiene ciertos aspectos cuantitativos, medibles, como los aspectos económicos, que son muy importantes, sin duda, pero tiene otros aspectos cualitativos, que no se pueden medir por el método científico, y hay que hacer una mezcla de estas dos cosas. Así que yo no creo que cuando se trata de mejorar la calidad de vida en Chile, o en Santiago de Chile en particular, ese sea un problema que lo puedan resolver o la gente que maneja la política, la gente que sabe de ciencia, o los artistas, cada uno separadamente. Yo creo que todos tienen un aporte que hacer, y de ese conjunto de visiones tiene que surgir ir surgiendo las soluciones, poco a poco. Se trata de un problema multidisciplinario que hay que resolverlo entonces viniendo de distintas fuentes. Usted, Elena, como escritora, seguramente tomando las palabras del profesor Saavedra, ha planteado en sus libros, en sus cuentos, diversos mundos posibles. Uh-huh. ¿Usted cree, cuando crea esos mundos, en que mejora esta calidad de vida que hablábamos? Sí, yo justamente quería hablar de eso. Encuentro que en general los escritores de ciencia ficción tienen una errónea forma de plantear sus cuentos. O sea, es una cosa trágica, terrible el futuro. Yo creo que no. Yo creo que el futuro tiene unas posibilidades maravillosas. Y creo que, como decía Ray Bradbury, lo que importa es la conducta, o sea, la educación del niño hacia el futuro. Porque mientras más se eduque al niño para un futuro, porque nosotros los adultos ya estamos como en un molde un poco, entonces es difícil que nosotros los adultos podamos, digamos, mejorar el futuro. Pero yo creo que sí, la juventud puede mejorar el futuro a través de la educación. Eso es lo que yo creo. Como él dijo que la guerra es una mala educación, tiene toda la razón. Yo espero que en el futuro, en vez de esos monstruos que van a venir a comer, ¿no? Yo creo que van a venir unos seres muy evolucionados a enseñarnos el amor, la maravilla, la belleza, la paz. Eso es lo que yo creo. Aprovechando la opinión del profesor Saavedra y de la escritora Aldunate, yo quiero hacer esta reflexión con usted, señor Bradbury, para que nos ilumine desde su punto de vista. Estamos convirtiéndonos, como dijo McLuhan, en una aldea global. De hecho, estamos conversando ambos al instante, al unísono, separados por miles de kilómetros de distancia. Este lenguaje común que nos falta, usted lo ha planteado en alguna de sus obras, en algún fragmento de sus obras. ¿Cree posible que nos entendamos globalmente y así cooperemos todos a un mundo mejor? Naturalmente, debido a la televisión, debido a las videocintas, hay millares de horas de películas sobre arquitectura, arte, la historia de América del Sur, de Francia, de Alemania, la historia de la poesía. Todo esto está disponible y yo describo esto como granadas mentales. Ustedes la tiran en un aula y explotan, y eso viene a sustituir un poco la lectura. Hay muchos intelectuales que están equivocados respecto a la televisión o a las películas. Las películas, las buenas películas o una buena televisión pueden ser un buen y adecuado sustituto de los libros, porque plantan la semilla de la inquietud, de las ideas en las mentes de los que las ven. Uno ve que al día siguiente, después de una de estas películas, ve que salen a buscar libros y a comprar libros que tengan que ver con el mismo tema. Así que mi idea del futuro encierra el deshacerse de la mayoría de los políticos. No saben lo que están haciendo. En cualquier país no tienen idea ni les interesa lo que vaya a suceder en el futuro. Muchos de los políticos que yo he conocido aquí son, sí, buena gente, pero es gente que está ahí simplemente para mantenerse en el cargo, y eso no es suficiente. Y el problema con la política es el siguiente: si uno fracasa, bueno, pues entonces uno simplemente le impone más impuestos a la gente. Nosotros debiéramos, en ese caso, quizás, si quisiéramos vivir así,
poner en manos de las industrias y en manos de la religión nuestra educación, porque si ellos fracasan, desaparecen del mapa. Yo he hablado con los editores y les he dicho, más vale que ustedes tomen en sus manos la rienda de las escuelas, porque si no lo hacen, sus revistas van a desaparecer en pocos años. Es importante enseñar a leer porque no lo estamos enseñando hoy en día. Así que estamos fracasando ante todas las generaciones, de todas las razas, de todos los colores. Se debiera de pasar la tarea de la educación a las corporaciones que tienen necesidad de educar a la gente para lograr tener empleados en el futuro. Lo mismo sucede con la religión. Pero los políticos no saben cómo gastar el dinero. Tenemos que aprender la lección de los últimos 10 años, devolverle los impuestos al pueblo. El pueblo sabe cómo votar por lo que necesitan. Ellos votan todos los días con el dinero que gastan, pero el gobierno estatal no lo sabe, el gobierno municipal no lo sabe, el gobierno federal tampoco. Lo que necesitamos, lo que se tiene que hacer, mientras que yo sé lo que necesito, y lo mismo sucede con mis vecinos, se crean empleos cuando los individuos, los ciudadanos, empiezan a gastar en cosas que realmente necesitan el dinero que les sería devuelto de sus impuestos. Pero de no tomar medidas, de no tomar pasos, lo que va a suceder es que cada vez vamos a irnos hundiendo cada vez más en la recesión. Mientras que si se dejan de imponer tributación a los ciudadanos y más bien se les devuelve el dinero que han pagado en los impuestos, verían que la economía se equilibraría. Nosotros tenemos muchos más millones de ingresos por conceptos de impuestos hoy en día de lo que teníamos antes, y sin embargo, fíjense que nos encontramos en una situación de recesión. Se debieran, en fin, eliminar totalmente los impuestos, dejar el dinero en manos de la gente, que es quien sabe realmente lo que quiere y necesita. Bueno, usted nos ha dejado a nosotros no solamente su pensamiento, sino que también un diálogo muy fructífero, que quiero agradecerle en nombre de los chilenos que nos están viendo, además de Elena Aldunate, Igor Saavedra y Hugo Correa, y en su ardiente verano en Los Ángeles, California, probablemente no se imagine que nosotros tenemos una maravillosa cordillera, Nevada, con un lindo país que espera que usted lo visite de cuerpo presente, porque ya lo hemos tenido con su pensamiento aquí en Almorzando en el 13 presente. Muchas gracias, señor Bradbury, y hasta una próxima oportunidad. Me gustaría mucho ir para allá y abrazarlos a todos. Muchísimas gracias. Ha sido una transmisión de Almorzando en el 13 con una conexión vía WorldNet con el escritor Ray Bradbury. Hemos hablado de ciencia ficción a lo largo de todo Chile y con esta distancia que nos unía con Estados Unidos. Le damos las gracias a la Embajada de Estados Unidos por el apoyo que nos ha dado para lograr esta conexión. Y por supuesto, le reitero mi agradecimiento a Elena Aldunate, Igor Saavedra y Hugo Correa. Muchísimas gracias y por supuesto, siga en Canal 13. Enseguida presentaremos las noticias de Teletarde y posteriormente.